Bienvenidos a una pausa para la reflexión. ¿Conoces personas aisladas, encerradas en sí mismas? Gente que no se da con otros, que no abre su corazón y se encierra en su mundo. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez sientas que nadie valora lo que tú haces. Y peor aún, que nadie aprecia lo que tú eres. Este sentimiento no viene solo. Ha sido puesto en ti por alguna causa. Y la mayoría de las veces es porque alguien te ha hecho o dicho algo. Y lo que sucedió fue que lo que hizo o dijo esa persona se quedó dentro de tu corazón. Tal vez en un rincón oscuro. O tal vez en un lugar de prominencia. Pero se quedó allí. Si has dejado que eso se quede allí por días, meses o años, le estás quitando alegría y color a tu vida. Jesús nos dijo, casi como gritando y enfatizándolo, escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28 y Lucas capítulo 6, versículo 32 y 33, en la traducción Lenguaje Actual. Cuando permites que un insulto o mala actitud hacia ti se quede dentro tuyo, estás, querido oyente, viviendo bajo la maldición del enemigo. Sí, bajo la maldición del enemigo. Estás dejando que él use eso para minimizarte, para destruirte y hasta a veces para que tú quieras vengarte. Cuando vives con el deseo de que le pase algo malo a la persona que te hirió, que te hizo mal, que te dañó, vives como el diablo quiere y vives bajo su maldición. La venganza, querido amigo, es del Señor y Él hará justicia a su tiempo. Perdona al que te ofendió. Suelta al que te hirió. Haz lo que Jesús hizo por ti. Se olvidó de tus pecados. Los borró y nunca más los traerá a la memoria. Sé que no es fácil hacer esto. Muchas veces hemos atravesado por ese tipo de situaciones y realmente no es fácil. Pero cuando lo hagas, no solo vivirás mejor, estarás más alegre. Se desatará en tu vida la felicidad. Te será más fácil enfocarte en las cosas importantes de la vida. Y te aseguro que si estabas enfermo, te sanarás también. Es la bendición del perdón. Pruébalo. Búscanos en Facebook. Mario Rubén Serrano. Una pausa para la reflexión.